Bienvenidas al primer video del 2019, feliz año para todas. Sentía demasiada presión para saber qué iba a ser de primer video el 2019, así que dije, me voy a quitar todas las presiones y voy a hacer un arréglense conmigo, pero a la vez va a estar mezclado con un tag que es como el tag de la youtuber honesta o de la youtuber sincera, pero no es como el tag del youtuber honesto, no son las mismas preguntas, sino que es como un tag de maquillaje. No lo he visto en español, lo he visto solamente en inglés y sin más preámbulo, vamos a empezar. Y vamos a empezar con la primera pregunta y las voy a traducir, entonces si no las traduzco así súper perfecto, me perdonan. Les voy a poner la pregunta en inglés por aquí para que si ustedes la traducen mejor, la entiendan mejor. Dice, ¿alguna vez has recibido un producto, lo has probado y no te gustó y decidiste no reseñarlo? Esa es la primera pregunta y hasta que la respondemos voy a usar un primer que está por aquí. Y es el primer de AME del que yo les he querido hacer una reseña desde hace un montón de tiempo. Les puedo resumir que me gusta, pero la reseña se las voy a traer en, no sé, en este mes, en el siguiente, por ahí. Bueno, le respondo. Sí me ha pasado y la verdad me ha pasado con muchos productos. A veces las marcas, bueno, las marcas son muy lindas y muy generosas y me mandan cositas, pero a veces no me gustan. Y no necesariamente eso habla de que un producto sea malo, porque muchas veces las cosas que a mí no me gustan, a ustedes sí les gustan. Y muchas cosas que a mí me gustan, a ustedes no les gustan. ¿Dije eso? Y las que a mí no me gustan, a ustedes les gustan. A eso me refiero. Entonces creo que es como una cuestión de gustos. Y no me gusta tampoco, ay, he dicho gusto muchas veces. No me gusta tampoco hablar como mal de un producto si no me gusta, pero le gusta a otra persona. No sé, me hago un poco de bola. Así que si es un producto que me enviaron, que yo sé que a muchas personas les gusta y a mí no me gustó para nada, pues trato como de evitar reseñar ese producto porque tal vez es cuestión de mi gusto y no de la calidad del producto. Les cuento que este 2019 me recibió con una gripa slash tos, de esas que les hace doler las articulaciones, que les hincha el cuerpo, o sea, no, fue horrible, pensé que me iba a morir. La segunda pregunta dice, un producto que usas tú solita pero no lo muestras en cámara o no lo usas en cámara. Y de esos tengo dos productos, pero hasta mientras voy a ir aplicándome el corrector y voy a hacer una mezcla entre este corrector de LA Girl, que es el tono amarillo, y este que es mi favorito, que es el de Vogue, en el tono, ya se le borró, pero creo que es natural. Y les acerqué un poquito más para que vean mis ojeras así de primera mano. Los productos que yo utilizo, que no necesariamente los muestro en cámara, son los de Benefit, y es el primer de Benefit y estos dos productos. Este se llama 3D Brow Tones. Este últimamente lo he mostrado en mi Instagram, pero no aquí en el canal. Y esta acá que se llama Precisely My Brow. Estos los llegué a mostrar en Instagram porque ya los había usado tanto que estoy a punto de terminármelos. Y nunca los había mencionado porque ustedes saben que a mí me gusta que el canal sea de productos accesibles. No sé cómo se dice, bueno, accesibles no, asequibles. Asequibles es con dinero. Cuando uno está enfermo es como medio pendejo también. Pero lo que me refiero es que ustedes saben que a mí me gusta mantener este canal con productos económicos o relativamente económicos. Ese es uno de los productos que me han regalado desde la marca y la verdad es que sí me parecen buenos. Si ustedes tienen el dinero para gastarlo en esos productos, pues sí son súper recomendables porque son de muy buena calidad, dejan unas cejas preciosas. A veces yo veo videos de mis youtubers favoritas y veo productos que son tan costosos que yo realmente no podría tener y eso me frustra un poco y no quiero como pasarles esa frustración a ustedes, no sé si ustedes me entienden. Y me gusta que mi canal, estoy haciendo pausas para toser como cada 2 minutos, este video va a ser un asco para editarlo. Bueno, en resumidas cuentas, me gusta mantener este canal con productos económicos. ¿No les pasa que estando enfermas solamente se ponen corrector de ojeras y ya se sienten un poco mejor porque se ven al espejo y ya no se ven ni ojerosas, ni verdes, ni nada? No sé, siento como que el maquillaje es terapéutico para cuando uno está enfermo. Y ahorita que lo veo, otro producto que uso siempre, pero no siempre lo menciono porque sería muy redundante, es este primer de Essence, se llama I Love Color Intensifying y es muy muy bueno y siempre lo uso, literal siempre lo uso, pero nunca lo menciono tanto porque siento como que
lo mencionaría en cada uno de los videos y sería un poco desesperante. Entonces es el que he usado desde hace más o menos un año y medio, casi dos años. Y ya es el segundo tubito que tengo, pero como les digo, no siempre lo menciono en los videos, pero me parece que es un primer súper bueno. Y ahora sí, vamos con la base. Y para la base voy a estar usando la de Essence Fresh and Fit. Es una de mis bases favoritas y me ha encantado muchísimo. Y vamos con la tercera pregunta, que dice: un producto que quieres comprar pero no lo compras porque no apoyas a la marca. Tendría que ser una marca pues terrible, que creo que no hay ninguna marca que yo no apoye. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios! Pero es que esto va a crear drama y yo drama no quiero crear. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no les voy a mencionar la marca en particular porque me parece, pues, no, o sea, no quiero pelear ni crear drama ni empezar el 2019 creando show. Hay una marca que vende una chica que es maquilladora y que la conocí a través de Instagram, que tiene unas pestañas divinas. Pero cuando fui a preguntarle de qué pelo eran las pestañas, me dijo que eran de mink. Y los mink son estos animalitos hermosos, preciosos, divinos. Y me parece tan cruel usar y abusar de esos animalitos para tener pestañas postizas, o sea, solamente para tener pestañas. Pero definitivamente con la situación de las pestañas de mink, ¿no? Entonces es una marca que yo definitivamente no apoyo. Y ahora sí, antes de responderles la pregunta número 4, les voy a mostrar lo que me ha rescatado estos días que he estado enferma y me ha hecho ver muchísimo más decente. O sea, me veía como toda paliducha y muerta, y con esta cosa hermosa que es el rubor de Milani en el tono luminoso, siento que me veía tan linda y me veía como brillante, pero no como demasiado glowy, no sé, o sea, es un rubor divino, casi digo iluminador, es un rubor divino, mejor dicho, ustedes lo tienen que ver en persona. Ese lo venden en Krika si ustedes viven en Cali, y ahí lo compré. Es costoso, la verdad, me costó 40 mil pesos, es bastante costoso, pero le tenía tantas ganas desde hace tanto tiempo que... Y mientras me pongo el rubor, la pregunta número 4 dice: ¿tienes alguna palabra bloqueada? Y en YouTube uno puede escoger palabras clave para bloquear en los comentarios y que lo ponga en otra carpeta donde uno definitivamente no lo va a leer. O sea, los comentarios que quedan en la carpeta para revisar yo jamás los leo, porque normalmente YouTube hace un muy buen trabajo seleccionando los comentarios que son una porquería y los deja por allá y yo no los veo y entonces tengo paz. Pero estoy entrando en mi configuración. Yo pensé que sí tenía palabras, pero no tengo ninguna palabra. Tengo muchos usuarios ocultos. Entonces no tengo ninguna palabra bloqueada y no me puse el rubor porque es que esa respuesta fue muy cortica. Entonces vamos con la pregunta número 5, que dice: ¿has borrado comentarios? Y si sí lo hiciste, ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta es sí, he borrado comentarios y he borrado un montón. Yo creo que cientos de comentarios. En el video de Vogue que les hice, que tuvo bastantes vistas, en el que tenía la otra joya, la grandecita, tuve tantos comentarios de odio por un piercing, un simple piercing que no le quita nada a nadie, que me lo estaba poniendo yo, que no les va a sacar los ojos, ay no sé, o sea, dejaron tantos comentarios de odio en ese video que la mayoría, los que eran súper groseros, los borré y no me importa haberlos borrado porque, o sea, eran todos una porquería. Y otro video del que borré muchos comentarios fue del video de Masglo, que ese también tuvo como mucha acogida y lo vieron bastantes personas y se compartió bastante. Entonces llegaron personas que no necesariamente eran de aquí del canal, como de la comunidad de nosotros, los que normalmente estamos aquí, y me dejaban unos comentarios que eran como prácticamente que me suicidara. Entonces no, definitivamente yo no iba a dejar eso porque era bastante perturbador. La pregunta número 6 dice: ¿has bloqueado personas? Y la respuesta es que sí. De hecho, estoy viendo mi parte como de estadísticas y esas cosas. Bueno, la parte del control del canal. Y tengo bloqueadas, no bloqueadas, sino ocultas. La persona puede seguir viendo videos, puede seguir comentando, pero nadie va a ver sus comentarios. O sea, si es un super hater y en todos los videos me quiere insultar, me puede seguir insultando y la única persona que puede ver sus comentarios es él mismo o ella misma. Ni ustedes pueden ver los comentarios, ni yo puedo ver los comentarios, pero puede seguir viendo mis videos. Así que me parece que esa es la forma más épica que tiene YouTube de bloquear a la gente, porque siguen viéndote, siguen dándote vistas en las estadísticas, siguen dándote interacción, pero
no los lees, o sea, no lees su porquería. Y tengo ocultas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas hasta ahora. Perdón si moví la mesa. Y les quería mostrar esto que compré. Compré los nuevos iluminadores de tonos. Y digo los nuevos porque son nuevos ellos, pero solamente compré uno. Y lo compré en el tono... No dice en la cajita. Veamos si lo dice por dentro. Ah, sí, sí, dice en la cajita. Está en el tono golden y está súper bonito. Ya lo usé, obviamente, porque pues no me podía aguantar las ganas. Voy a usar mi brochita, la que me regaló Tati, y la voy a mojar un poquitito con un poquito de agua porque... siento que los iluminadores cuando están húmedos se ven como 800 mil veces más hermosos. Y la pregunta que voy a responder hasta mientras dice, ¿has mentido acerca de un producto para estar en buenos términos con la marca? La verdad, no. Ustedes saben que muchas veces como que me dicen que soy demasiado odiosa con las marcas, o que no me gusta nada, o que etcétera, etcétera, o que no sé. Sí, que en resumen, ¿ven qué linda es? Que en resumen soy como odiosa, porque de hecho les digo lo contrario. Cuando un producto no me gusta, no me gusta, y les digo que no me gusta y ya. O sea, no tiene nada que ver con la marca. Hay muchas cosas de muchas marcas que sí me gustan, pero no todo lo hacen perfecto o no todo lo hacen a mi gusto. Entonces van a haber cosas que no me van a gustar. Y siento que si les empiezo a mentir a ustedes sobre las cosas que me gustan, pues pierdo más yo, no sé. Digamos que si la marca me odia y ya no me vuelve a mandar más cosas, pues yo puedo seguir comprándolas, pero si ustedes me odian ya no me van a volver a ver jamás en la vida y se va a acabar el canal y no sé, principalmente, no sé, lo que me importa a mí es mi canal y son ustedes y realmente las marcas pues sí es chévere tenerlas de buenas, pero si se enojan por algo así pues es una bobada. La octava pregunta dice, ¿alguna vez inicialmente te gustó un producto que reseñaste y después cambiaste de opinión pero no le dijiste a tu audiencia? Creo que no. No, sí y no. Sí, porque hay productos que inicialmente me han gustado pero que luego ya no me gustan tanto, pero no recuerdo... ahorita como uno en particular, pero sí siento que me ha pasado, sí recuerdo que me haya pasado. Me voy a poner este cosito de las cejas de la marca Dolce Bella que me ha gustado bastante. Viene como en estilo spoolie, pero es mejor aplicarlo con una brocha. Hice el ensayo también por Instagram. Entonces en ese caso la respuesta es sí y no, pero no es intencional de verdad, es solamente que yo me olvido. Y si me acuerdo, probablemente lo haga por Insta y no por acá, porque hacer un video específico para tocar un solo tema, pues... no aguanto. La siguiente pregunta dice, ¿influencers en los que tú no confías? Creo que los influencers grandes, por ejemplo, Manny MUA, a mí me encanta verlo, pero por su personalidad y no tanto por sus reseñas, porque cuando se trata, por ejemplo, de Morphe, no puedo confiar en él porque dice puras mentiras. Y se puede notar en el video que dice muchas mentiras porque, por ejemplo, con la última base que reseñó de Morphe, en el video dice que es seca, que le marca las arrugas, que le enfatiza los poros, que le sacó grasita... o sea, un montón de cosas negativas, pero al final dice, es una excelente base, cómprenla. Entonces, pues, no, muy fake para mí. Pero igual veo sus videos porque amo su personalidad, o sea, me hace reír, lo disfruto muchísimo, me gusta verlo, me parece lindo. Me encantaba Manny antes, o sea, no sé, yo creo que tengo un gusto particular por las personas a las que no les gustan las mujeres, ya sean mujeres u hombres. Es como que, no sé, me llaman más la atención, soy, no sé, creo que por eso no tengo pareja. Y de otra persona que no confío para nada en sus reseñas es de Jaclyn Hill. A ella me encantaba verla, ahora ni siquiera veo sus videos. No he quitado la suscripción porque uno que otro sí lo veo, pero cuando no se trata de reseñas, cuando está haciendo un video de favoritos o cuando está haciendo un tutorial o un arréglense conmigo, algo así, ese tipo de contenido sí lo veo, pero cuando es una reseña no, porque me estresa demasiado, siento que es muy falsa. O sea, no puedo con mi vida con ella. Ella me encanta como persona, pero siento que habla mucho barro. Definitivamente mi parte favorita de hacerme maquillaje es hacerme las cejas. Siento que cambia tanto la cara, o sea, ya me veo, no sé, como me encanta. Bueno, ahora sí voy a usar una de estas sombras, que soy la cosa más linda del mundo. Quiero usar solamente una sola paleta. Ay, Dios, me estoy ahogando tanto con esta tos. Quiero usar una sola paleta porque normalmente las combino, pero yo sé que no va a haber una persona que vaya a comprar... o sea, bueno, sí de pronto sí, pero
la mayoría de personas van a comprar solo una de las paletas, entonces quiero usar solamente una. Voy a usar la referencia número 2, que es la que tiene el tono azulito acá, pero voy a hacer un maquillaje súper sutil porque quiero usar labios rojos, así que voy a usar este tono cafecito de acá con este oscuro de acá y probablemente el mate y el shimmer de acá arriba, los que son claritos. Y vamos a la siguiente pregunta. La número 10 dice, influencers en los que más confías. Creo que aquí sí voy a nombrar personas colombianas. La primera creo que tiene que ser Paz. Paz Serna es la persona más honesta, brutalmente honesta que yo conozco. Es muy honesta tanto en su canal como en Instagram como en persona. O sea, las voy a acercar para que vean el maquillaje de ojos, pero siento que ella es muy muy honesta. O sea, a veces hasta me quedo como... No se deja llevar ni por empaques, ni por marcas, ni por nada. Ella se deja llevar solamente por la calidad del producto y eso me parece genial, genial, genial de ella. Y creo que es la persona como en general que más confío en sus recomendaciones de productos. Otra persona en la que confío muchísimo, pero muchísimo, porque tiene una honestidad graciosa, es Daniela Sánchez. Ella es hermosa, su canal es súper chévere, se lo recomiendo. Se los voy a dejar en la cajita de descripción porque es súper chévere, igual que el de Paz. Y siento que ella, en su forma graciosa de ser, dice la verdad de un producto como sin pelos en la lengua, pero de una forma jocosa. Entonces, como que entre chiste y chiste puedo ver cuáles son las cosas más chéveres de un producto y cuáles son las cosas menos chéveres de un producto. Y me parece que también es muy honesta con las cosas que hace, como muy sincera. Y hablando de youtubers gringas, una persona en la que confío mucho es Tati Westbrook. Siento que ella como que tampoco se anda con rodeos, intenta decir las cosas muy suavemente, pero es bastante honesta. Y eso a veces le ha acarreado un poquito de problemas, pero siento que como que ella es muy leal a su audiencia y eso me parece muy lindo. Me parece que es algo que todas deberíamos hacer realmente, ser leales a nuestra audiencia. Entonces esa como, no sé, genuinidad no es una palabra, pero es muy genuina, entonces puedo confiar muchísimo también en sus recetas. Y la siguiente pregunta dice, tips secretos o una aplicación de producto que no muestres en cámara. Yo creo que no, yo creo que he sido bastante comunicativa con ustedes. Si encuentro algo que me gusta, se los digo. Si hay, uy, qué gallo. Si hay una nueva aplicación de un producto que me gusta, se los digo. No sé, creo que soy muy comunicativa. De pronto no todo está aquí en YouTube porque, como les digo, soy muy activa también en Instagram. No en postear, o sea, si ustedes van a mis posts de Instagram, son como 20. Desde que abrí la cuenta, o sea, es una popó. Pero en historias, les hago historias todos los días, les cuento chisme, mejor dicho, soy la más chismosa por historias. Y ya para el canal trato como de condensarlas en un solo video y mostrarles varias a la vez. Pero así que yo diga un tip secreto y que no lo comparto, la verdad no. Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿alguna vez has mostrado un producto pero en realidad estabas usando otro? Y aquí les tengo que decir que sí, pero no para una reseña ni para algo así, sino para el video de NYX en... ¿cómo se llama? Los NYX Face Awards. Mostré una sombra de NYX negra que tenía, pero no iba a gastar una sombra de NYX que me costó mucha plata para pintarme todo el pecho de negro. O sea, obviamente no. Entonces agarré una sombra, creo que era de Raquel o de Vogue, no me acuerdo. Y agarré la negra y me puse esa. Mostré la de NYX, me puse la de Vogue y la de Raquel. Pero no fue por mentirles, sino por algo en específico, que es que no puedes mostrar otras marcas en tu video de, no sé, como de participación, solamente NYX. Y pues mostré la sombra, que sí la usé en algunas partes del rostro, pero no la usé en toda la parte del pecho porque era mucha superficie para gastarme la sombra. Me voy a pintar los labios fuera de cámara y terminamos de leer las preguntas. No lo hago en cámara porque siempre apesto y me salgo y de todo, y creo que lo hago mejor cuando no me están viendo. Entonces me lo voy a aplicar así. Este es el tono 8 Velvet de los nuevos labiales de Raquel, que se llaman Lasting Lip Color. Les quiero traer una reseña de estos. Me están gustando bastante, pero todavía siguen en periodo de prueba, así que todavía no les traigo la reseña de estos, pero hasta ahora me han gustado. No sé si ustedes son tan obsesivas como yo, que cuando se ponen un labio rojo con una blusa roja quieren que el rojo sea exactamente igual. Y la diferencia es mínima, o sea, la diferencia que tiene este labial con esta blusa es como una cosita así, pero me está desesperando. Igual, vamos a seguir con el resto de preguntas.
Y espero que en el transcurso de este momento se seque el pelo para que no se me vea tan chistoso. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has hecho un video sponsoreado, un video patrocinado y no lo has dicho? No. Es que realmente los videos patrocinados que he hecho han sido con Krika hace bastante tiempo atrás, como un año, dos años. Y sí les dije, este video está patrocinado por Krika. Y si no lo dije, lo anoté en la pantalla. Y ya no he hecho ningún otro video patrocinado. O sea, normalmente sí me mandan los productos y los muestro. Y a veces se me olvida decirles cuándo compré un producto y cuándo me lo mandaron. Porque la verdad no tiene diferencia. Si no me gusta, les voy a decir. Y si sí me gusta, les voy a decir. Pero así que yo... No, porque es que un video patrocinado tiene que decirse por ética. Si no, siento que sería como muy engañoso. No sé. La pregunta número 14 dice, ¿has tenido alguna vez una mala interacción con una marca? Sí he tenido una mala interacción con una marca y no es por la marca, sino que fue por mí. Y es el arrepentimiento más grande que tengo. O sea, como en mi carrera, si lo podemos llamar así, o en mi transcurso de la vida siendo youtuber, sí la he cagado, o sea, he metido las patas. Y he metido las patas con esta marca hermosa que tengo por aquí, que se llama Dolce Bella. Hice un video que se hizo bastante, no viral, como compartido, en fin, en el que hablaba cosas de los ingredientes de la marca de Dolce Bella que yo realmente no conocía también. Me asusté por una reacción alérgica que tuve a unas sombras de ellos y terminé investigando sobre algunos de los ingredientes, sobre dos de los ingredientes, y ustedes saben que el internet es bastante dramático respecto a algunos ingredientes, entonces encontré cosas que me asustaron mucho y yo siento que, no sé, era más joven y más idiota. Y les puse ese miedo a ustedes, hice un video con mucho miedo, hice un video con la información que encontré, fue muy dramático, la imagen era muy dramática también, todo mal en la vida. Siento que con ese video le causé muchísimo daño a la marca y la verdad es que he tenido muchas ganas de disculparme, escribirles y disculparme, pero no soy capaz, o sea, no sé cómo redactarlo, no sabría cómo decirlo, no sé si ya ha pasado mucho tiempo y ellos ya realmente no les importa. La verdad no sé, yo creo que es algo que debería hacer. Y después de eso me sentí muy rara porque ellos tuvieron una respuesta muy linda conmigo. Me escribieron, estuvieron muy atentos a lo que yo dije, me mostraron otras marcas en las que esos ingredientes se repetían, me mandaron más productos para que los probara, pero yo era una boba, entonces borré los videos y no los borré, le puse que no estén públicos, intenté hacer un video explicándome, disculpando, no sé, o sea, todo fue una bola. Sí he tenido problemas con ellos, pero no por ellos fueron súper gentiles conmigo, sino porque yo fui muy inmadura al respecto y siento que eso me ha ayudado muchísimo a crecer como persona y a entender que mis miedos, mis alergias y mis opiniones son mías y que no debo reproducirlas sin informarme muy bien antes, porque yo no sé de química, yo no soy química, yo no soy cosmetóloga, entonces no podría darles a ciencia cierta una información sobre ingredientes que sean malos o buenos o lo que sea. Y me di cuenta después que muchos de los ingredientes que estaban ahí en el producto y que me dieron miedo están prácticamente en todo el maquillaje que uso en mi día a día. Todo se hizo una bola y creo que no me va a alcanzar la vida para disculparme. Y no sé, creo que jamás en la vida me va a dejar de dar vergüenza ese episodio del canal. El número 15 dice, ¿Alguna vez te has subido en el tren de pensamientos de otras personas sobre un producto en particular? Digamos como si a muchas personas les gustó un producto y entonces a mí también me gusta porque a las otras personas les gustó. Y no puedo recordar uno de los que... ¡Ay! ¡No! Sí, hay algo de lo que me subí y soy una estúpida porque cuando lo probé en la vida real fue diferente, o sea... No sé si ustedes vieron toda la bola con la paleta Subculture, que fue, y yo lo digo horrible como Subculture, pero fue un drama porque que se caía, que era muy polvosa, que era la peor paleta de la vida, horrible, inmunda, y entonces yo lo utilizaba de ejemplo para compararla con otros productos cuando yo ni siquiera la había probado, pero lo utilizaba de ejemplo visualmente, digámoslo así, porque una paleta de Sami, una sola de las paletas de Sami, se desmorona con facilidad como dos o tres sombras y esa no me gustó, y les hice la comparación entre esos dos productos, pero yo nunca había utilizado la Subculture de Anastasia Beverly Hills, sino que visualmente era una buena comparativa, entonces
entonces digamos que ahí me subí al tren de pensamiento y sigo pensando lo mismo de esa paleta de Sammy que les mostré, es muy polvosita. Las otras son lindísimas, Masai es linda y hay otras lindas, pero esa en particular no me gustó. Y cuando la probé, la de Anastasia en la casa de Nati en México, me cayó la boca. O sea, es la paleta más divina que he usado. La calidad es épica, la pigmentación es épica, se difuminan divino. O sea, no sé, para mí funcionó perfecta. Los colores que usé, tuve la fortuna de usarla 2 veces. Me encantó esa paleta. Y creo que sí me cayó la boca. Y creo que ese es el único ejemplo que tendría de algo en lo que me haya subido en el tren de pensamiento de un producto. Y la última pregunta de este tag dice: cosas que otros creadores hacen que te ponen de los nervios o que te molesta. Uy, sí. Que hagan las intro muy largas. Muchas veces yo soy culpable de esto y me quedo hablándoles en la introducción del video y yo siento como que ustedes del otro lado me terminan diciendo como, bueno, ya, o sea, ya prueba el producto, maldita sea, póntelo, échatelo en la cara, maldita sea. Eso me pasa a mí también y siento como que hay un tiempo en el que yo tolero eso. Siento que una intro larga para mí es como de 1 minuto y la llego a tolerar si la persona me cae bien, pero hay unas intro que duran de 5 a 6 minutos o 7 en los que solamente han hablado y no se han puesto el maldito producto en la cara. Dios santo, eso me estresa horrible. Entonces le doy adelantar, 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 y si lo adelanto hasta el minuto 7 y siguen hablando barro y no se han echado esa vaina o no le han hecho swatches o no lo han abierto, bye, me fui del video y me fui enojada y, mejor dicho, me pongo dramática. Otra cosa que no me gusta es que, no sé, yo soy muy boba en eso, en videos de favoritos a veces hablan de los favoritos pero no los muestran, o sea, no se los aplican. Y yo digo, pero yo no lo conozco, yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer, ayúdame. Y es algo que yo intento hacer en mis videos, que si yo voy a hablar de algún producto les muestro cómo se ve. Por eso no me sentía cómoda haciendo este video sin que ustedes vieran lo que me aplicaba a la cara. Porque a veces veo y es como, ay, qué linda la base, qué base es, cómo se aplica, qué cosa pasa. Y entonces en el video de favoritos dicen, este labial me encanta y es un labial verde y no se lo han puesto y tienen en el video otro labial, pero el labial que les encanta es otro. Mis amores, se me acabó la batería de la cámara. Este pedacito lo estoy grabando con el celular, pero como ya es la despedida, creo que no hay problema. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!